Pues amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo. Bueno, estamos acá pasando por la costa de nuevo. Ahora acabo de encontrar algo que lo escondí ahí, ya les muestro. No iba a hacer video, pero bueno, le voy a dar un poquito a la detección a este lugar que ya he venido. Y bueno, hemos pasado por otro lugar y el primer hallazgo fue una hermosa medallita de aluminio. Así bueno, vamos a hacer un poquito, no iba a hacer video, pero ya estamos acá. Así que bueno, ahora les muestro lo que encontré. Para atrás de aquel lugar hay como un basural. Fui a caminar, a recorrer un poco. Y bueno, ahí les muestro lo que encontré. Lo guardé acá para buscarlo en el auto en otro momento. Bueno, ahí lo acabamos, lo estamos viendo. Es una especie de carrito antiguo. Me imagino que era de los coches de niño. Es una hermosa estructura, todo bien firme. Acá le adaptaron unas rueditas de madera. Bueno, eso. Y encontré estas rueditas también, muy lindas. Porque en casa tengo uno como eso. Y bueno, voy a ver si le puedo adaptar estas rueditas también. Van a quedar muy buenas. Voy a tratar de restaurarlo un poco a esto. Eso va a ser otra tarea. Creo que vamos a hacer un video también. Así bueno, vamos a continuar un poquito con nuestro hobby. Así bueno, vemos los próximos hallazgos. Chau chau. Es muy débil. O es algo muy chico o está un poco enterrado. Por acá. A ver si salió. Creo que es esto. Como un pequeño botoncito o algo. Tiene como una piedrita ahí. Muy chiquita. Acá hay otro más. A ver, hay algo más. Ya lo perdí. Algo muy pequeño. Acá está también. Como un plomo. Pero habrá sido el plomito, ese lo encontré de casualidad entonces. Porque el plomito pudo haber sonado, ese no me sonó. Bueno, vamos a ver, lo dejamos ahí, ver si suena. El pinpointer sí. Vamos a ver con el detector. Sí, muy, muy débil. Así bueno, pequeñas cositas. Tenemos una señal acá. Por fin se está nublando un poquito. Porque el sol está muy fuerte. Vamos a ver qué tenemos acá. Estoy viendo una chapita. Bien, seguimos. Esa señal acá. Pero como siempre digo, demasiado buena para ser buena. Por lo general, esas dan algunas chapas oxidadas. Pero también nos hemos sorprendido. Pero ya estamos viendo el óxido acá. Exactamente y efectivamente, chapa oxidada. Calorcito, dale, tata Dios. Que se nuble. Vamos a ver qué nos regala la Pachamama.
hermosos campos acá, lugar muy tranquilo. Lo difícil es por la vegetación, pero hacemos todo lo posible. Ya está acá cerca. Ah, ahí está, medallita. Medallita, medallita. Muy bonita. Vamos a ver si podemos ver acá con la sombra un poco. Ahí está. Medallita de aluminio. El Virgen del Valle de Catamarca. Encuentro muchas virgencitas en todos los sectores donde voy. La gente muy devota, por lo general, de la Virgen del Valle de Catamarca. Así que muy bueno. Y San Nicolás de Bari. Continuamos. Miren dónde lo encontramos. Nada, nada. Por allá están los restos de donde era la casa. Pero bueno, así son estas cosas. Muy buenas. Continuamos. Puede ser plomo, vamos a ver. Ojalá sea uno de los unos sellitos como el que encontré ya acá hace un tiempo. Vamos, está más profundo. Por este sector. Salió. Está acá. Sí, plomo. Efectivamente es plomo. Pero no es un sellito. Continuamos. Acá está. Como un pedazo de casquillo de bala. Amigos, vamos a terminar ya este capítulo. Se está nublando, pero ya nos estamos cansando. El calor estuvo muy fuerte, así que bueno, le hemos dado un ratito, aunque sea el hobby. Y bueno, vamos a mostrar lo que ha salido. Creo que no ha sido mucho. Casquillo de bala, como siempre. Esto es una pequeña balita. Una especie de remache o algo así. Cobre. También balitas. Bueno, esto es como una chapita. Y esto es una balita también detonada. Y lo más importante y lo más lindo son estas dos medallitas, que están muy lindas, de aluminio. Así, bueno, siempre es un placer encontrarlas. Ya tengo bastante de estas, así que bueno. Ay, siempre son bienvenidas. Bueno, los dejo con un poco de esta imagen de estos bellos paisajes y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.